cerebrales. A ver, recordemos cosas importantes del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es la solaridad plasmática? La solaridad plasmática. ¿Cuánto es la solaridad plasmática? 70, 100. ¿La solaridad plasmática? ¿De mililitros? ¿De la sangre? No, de la sangre, tanto. Por la solaridad plasmática y la solaridad de líquido cefalorraquídeo suele ser la misma. O sea, 300 miligramos por decilitro. Nosotros decíamos 285 o 290 para ser en contra precisos. Listo. ¿Cómo es el contenido de sodio? ¿Es salado o no salado? Ya. ¿Y qué pasa con el potasio? Habíamos dicho que era menor. ¿Cuánto más o menos? 40%. ¿Qué pasa con la glucosa comparada con la glucosa plasmática? Es menor. ¿Cuánto menor? 30%. A ver, hagan el cálculo. Si la glucosa normal, ¿cuánto era? 70 hasta 125. ¿Cuánto sería 30% de eso? ¿Cuál sería el rango que ustedes van a manejar? A ver, hagan el cálculo, chicos. ¿Nadie? Uy, acabo de perder pilas. De 21 a 37,5 te sale 30%. Ya. Más o menos, nosotros, me parece que es un poquito más. ¿Sacaste de 70 a 125? ¿De 70 a 125? Generalmente nosotros consideramos 40. O sea, 40 es una. De 20 a 40 es un buen valor para saber de glucosa. Entonces, miren, en este paciente tenemos aumento de proteínas sin células inflamatorias. Es muy probable que haya aumentado la permeabilidad de los capilares cerebrales. Vamos a sacar una pregunta más y a ver si es que nos alcanza para discutir. ¿Ok? Grupo 6. ¿Qué tema tiene el grupo 6? Thank you.
¿Cómo ha notado esa parte? ¿Qué es lo más importante que ustedes han visto? No, yo se lo he dicho. Ok. A ver. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de corteza motora y sensorial, estamos hablando de la cerebral media. Pero lo que nos preguntaron de acá, si es que yo tengo un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, la razón por la cual nosotros les indicamos que ustedes estudien irrigación es porque cuando nosotros hablamos fisiopatología, les he dicho, cerebrovascular es casi como hipertiroidismo y hipotiroidismo, o sea, es una fija, muchas preguntas. Y no les vamos a preguntar, ah, paciente viene con tal cosa, díganos ustedes, cosas sencillas, les vamos a decir, por ejemplo, dónde estaría localizado, en qué parte de la corteza, qué área estaría afectada. Como en este caso, tiene una lesión en la arteria cerebral media izquierda. Ya ustedes en el futuro se van a dar cuenta que si la cerebral media está relacionada con la corteza motora y sensorial, vamos a tener alteraciones probablemente motoras. Y por tanto, en el caso que nosotros estamos viendo, de una paciente que tiene un accidente cerebrovascular, en el lado izquierdo vamos a tener un problema derecho. ¿Y qué tipo de problema vamos a tener? Vamos a tener una hemiparesia derecha y una afasia. Todavía, tranquilos, lo vamos a hacer, lo vamos a ver, para que se den cuenta cómo es esto, es muy difícil. Pero sí se tiene que dar cuenta que cómo tiene que afrontar esta parte de la anatomía es súper importante. No la vean de manera ligera. Tiene que darse cuenta de la relación. ¿Ok? Listo, chicos. Con esto acabamos. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de su tarea. La próxima semana.